En fin, si te metes en cine es como todo, lo tenés que amar, sin pudor, y meterte en todos los recovecos posibles para aprender. Que él conocía el reformatorio, que él conocía lo que se sufre, la aislación, la gana de libertad. Tenía perdón en la cámara, tenía amor por los personajes turbios. Me gustaría que fueras el nazareno, que, y si no lo hago con vos, no lo voy a hacer con nadie. Él se sentaba como un espectador y nos dejaba. Era como decir, ahora esto es de ustedes. Ustedes son los bailarines. Todo estudiante de cine tiene que saber música sí o sí. Sí o sí. No existe la posibilidad de no saber música. Ver la vida como él la ve a través de soñar, soñar. Yo era peronista y por primera vez iba a poder hablar de algo que tenía ganas de contar y decir lo que quería sobre lo que yo quería. Y Fabio caza el megáfono y dice, compañeros, después de 16 años, creo algo así, de 17, vuelvo a tomar una cama. Dios los bendiga a todos. Por mi patria, por el pueblo. Luz, cámara, acción.